¿Qué les quieres decir? ¿Eh? ¿Qué les quieres decir? Charlotte está aquí también festejando con nosotros. Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El Ceci Jueves de hoy es muy especial porque justo hace un año, el 18 de mayo del 2016, abrí este canal para compartirles cosas prácticas que me inspiran y me funcionan en mi día a día. Estamos de aniversario, hoy es el primer aniversario de Ana Ceci. Cuando comencé este proyecto realmente no sabía a dónde me iba a llevar, no sabía cuánto tiempo me iba a durar la curiosidad. Capaz de que solamente grababa videos por 2 meses y luego me hartaba y ya no lo volví a hacer, pero un año después aquí sigo. Es algo que realmente disfruto hacer y esto solo va comenzando. Quiero invitarte a que si tienes una idea un poquito loca, un negocio que quieras emprender o algún proyecto que quieras realizar y no se te pasa la espinita después de un tiempo, lo hagas. Porque a veces tenemos ideas un poco locas y se nos van, de repente se nos pasan. Pero hay otras que no, hay otras que se quedan y están así como taladrándote y no puedes escapar de ellas. Así me pasó con este canal y por eso lo hice. Entonces te invito a que tú te avientes a hacer ese tipo de cosas que te dan curiosidad. Puede que te vaya bien, puede que te vaya mal, no importa, pero el punto es que no te vas a quedar con la duda ni con las ganas de realizarlo. Y no te esperes, ¿eh? No te esperes. A veces postergamos las cosas porque no nos sentimos preparados, porque queremos comenzar ya teniendo todo listo. Y la verdad es que nunca vamos a estar completamente preparados para algo. Entonces tú aviéntate así con lo que tienes y poco a poco vas a ir adquiriendo las capacidades y los elementos que necesitas para hacer las cosas mejor y mejor y mejor. Esto aplica a cualquier tipo de proyecto que tengas. Muchas gracias por verme, por saludarme, por preguntarme cosas a lo largo de este año, pero sobre todo gracias por compartirme sus experiencias de acuerdo a los temas que les platico en mis videos. Vienen muchas cosas para Ana Ceci, tengo muchas ideas de videos que les quiero hacer, de proyectos que quiero anexar al canal de YouTube, entonces esténse muy atentos. Y como estamos de fiesta y en ninguna fiesta puede faltar los regalos, vamos a hacer el primer sorteo giveaway de este canal. Te voy a mostrar las cositas que le voy a enviar al ganador de este giveaway y después te voy a platicar la dinámica para que participes. ¿Listos? Y la primera cosita que va a recibir el ganador de este giveaway es este lindo cuaderno como en temática muy tropical, porque trae flamingos, florecitas hawaianas y piñas. De un costado se ve como rosita las hojas, pero por dentro son blancas. Son blancas con unas rayas rositas y trae un listoncito para que tú dejes separado alguna página que quieras recordar. Está muy bonito, ¿no? Me encantó para tomar notas, para escribir tus tareas, tus pendientes, todo lo que tú quieras escribir. Es más, lo puedes utilizar de diario también si se te antoja. La siguiente cosita es esta linda pashminita o fular, como le quieran llamar, de color azul marino con flores rosa fuchsia. A mí la verdad este tipo de prendas me gustan mucho porque ay, como que es muy friolenta. Entonces si voy al cine o a un aeropuerto o a un lugar que tiene un aire acondicionado, yo traigo una así en mi bolsa y nada más la saco y me la pongo en el cuello o como pashmina o como cobija dentro del avión. Entonces me saca de un súper apuro como para abrigarme un poco cuando estoy en algún lugar con mucho aire acondicionado. Trae como estos flequitos que están como muy de moda, se ven muy muy cool. Me encantó el color, combina súper padre con unos jeans, ¿a poco no? Y lo siguiente es un padrísimo termo, muy útil ahorita que hace calor. Es bien importante tomar agua, no se les olvide tomar agua. Y me encanta porque vienen como las medidas y marca 1 litro. Y se supone que tenemos que tomar 3 litros de agua al día. Entonces te tomas 3 de estos y ya sabes que ya cumpliste como que tu meta del agua que tienes que tomar al día. Y miren, para que me crean que se me hace súper cool, aquí está el mío. Aquí está el mío y aquí está el de ustedes. Vamos a tener un termo igual. Lo traigo para todos lados. Subo con él, bajo con él, me lo subo al carro, me lo llevo a todos lados, a todos lados. Es como mi mejor amigo. No se separa de mí. También este lindo cuadro para poner en tu recámara o en tu escritorio o donde se te antoja. Y dice, you are so loved, que quiere decir, eres muy amado, muy querido. Es bien importante todos los días acordarnos de que alguien nos quiere y que somos especiales, y yo quiero que tú te acuerdes de eso todos los días.
es de maderita y tiene como unos pajaritos ahí. Está muy bonito, en tonitos dorados. Y también tenemos un lindo estuche. Yo lo usaría como para guardar mi maquillaje, pero lo puedes usar para lo que tú quieras. Para guardar lápices, para guardar medicinas, para guardar tu kit de costura, lo que tú quieras. Pero se me hace más como de maquillaje porque dice Selfie Prep Kit, o sea, como un kit de preparación para tomarte una selfie. Tiene este como escobita por aquí, de hilo, muy cool. Y de la parte de atrás es rosa metálico. Me encanta como el color rosa, como se podrán dar cuenta. Y finalmente, esta padrísima bolsa de playa. Dice, see you on the beach. O sea, nos vemos en la playa. Está enorme. Te caben un chorro de cosas aquí adentro. Está súper cool. Y es rosa también. Ay, es que me gusta mucho el rosa. Pero creo que me gusta más el morado. Sí, me gusta más el morado, en realidad. Con sus dos asas para que la cargues. Te la puedes poner perfectamente así, miren. Y te vas a la playa súper fresca. Y eso es todo lo que voy a estar sorteando. Son cosas que en verdad las compré pensando como si fueran para mí. Me encantaron. Es más, tal vez al ganador no le llegue alguna cosa porque yo me quedé con ella. Tanto que me gusta. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para participar en este sorteo? Son tres cosas. Número uno, estar suscrito a este canal de YouTube, a Ana Ceci. Número 2, seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram y en mi Facebook. Y finalmente, número 3, dejarme un comentario aquí abajo de este video en donde me digas tu nombre, tu edad, de qué país me estás viendo y me proporciones un correo electrónico que revises con regularidad. Si eres menor de edad, ahí mismo en el comentario, redáctame que tienes el consentimiento de tus papás para participar en este sorteo. Es bien importante, no se te olvide pedir permiso a tus papás, ¿eh? El sorteo se cierra el jueves de la próxima semana. Hasta ese día puedes participar. Y voy a estar corroborando que el ganador haya cumplido los tres requisitos. Voy a anunciar quién fue el suertudote al día siguiente, el viernes 26 de mayo, en mis redes sociales para que estés muy al pendiente. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de este año. Nos vemos la semana que entra con otra cosita practiquísima. Bye.